¿Te has dado cuenta de que, a veces, cuanto más hablas, peor parecen empeorar los problemas? ¿Qué pasaría si aprendieras a responder con el silencio? Ve ahora cómo el silencio puede resolver hasta el 90% de sus problemas. Mira este video hasta el final si quieres aprender a utilizar el poder del silencio para resolver tus problemas y mantener la calma en las situaciones más difíciles. El silencio es una herramienta poderosa que a menudo se subestima. En un mundo donde el ruido y las opiniones son incesantes, saber cuándo y cómo guardar silencio puede transformar radicalmente nuestra experiencia. El silencio no es una manifestación de debilidad, sino una demostración de fuerza interior y madurez. Cuando eliges guardar silencio, te ofreces un tiempo precioso para reflexionar y evitar reacciones impulsivas que podrían agravar una situación ya de por sí difícil. En este estado de quietud, tienes la oportunidad de observar detenidamente la dinámica y las emociones que rodean a un problema, obteniendo así una comprensión más profunda y clara de la situación. O además, el dominio del silencio proyecta una imagen de autoridad y seguridad. Las personas que dominan el arte del silencio suelen ser percibidas como más tranquilas y seguras de sí mismas, lo que crea un aura de respeto y consideración. Abrazar el poder del silencio no significa renunciar a la comunicación, sino saber elegir el momento adecuado para hacerlo, con gran conciencia y astucia. Ser capaz de mantener el silencio, sobre todo en situaciones difíciles, requiere práctica y disciplina. Para desarrollar esta habilidad, es útil seguir unos sencillos pasos. En primer lugar, date tiempo para respirar profundamente. Este simple acto de respirar te ayuda a calmar la mente y evitar respuestas impulsivas. Otra técnica eficaz es contar hasta 10. Este breve intervalo te permite pensar con más claridad en lo que vas a decir. Siempre es fundamental escuchar con atención. A menudo, en las conversaciones animadas, tendemos a hablar para llenar los silencios, pero la escucha activa te permite comprender mejor el contexto y las emociones de la otra persona. Aprende a aceptar el silencio como una respuesta válida. No te sientas obligado a responder inmediatamente. A veces el silencio puede ser la respuesta más sabia. Por último, evita reaccionar impulsivamente, sobre todo en discusiones acaloradas. Las primeras palabras que te vengan a la mente pueden estar dictadas por la ira o la frustración, y un momento de silencio puede ayudarte a elegir una respuesta más meditada y constructiva. El silencio es un recurso poderoso, a menudo infravalorado, que puede resolver situaciones delicadas de forma sorprendente. Ante una provocación, la reacción inmediata tiende a alimentar el conflicto, creando una escalada de tensión. Elegir el silencio, por el contrario, interrumpe este ciclo, dando paso a una pausa que apacigua la agresividad y permite que las emociones se calmen. Es un acto de autocontrol que no solo evita conflictos innecesarios, sino que demuestra una profunda conciencia de uno mismo y de los demás. En momentos de tensión, el silencio actúa como calmante natural. Cuando una discusión se intensifica, las palabras pueden convertirse en armas, mientras que el silencio tiene el poder de rebajar el nivel emocional, invitando a todos a respirar y reflexionar. En lugar de alimentar la ansiedad y la ira, el silencio ofrece un respiro muy necesario, permitiendo que los ánimos se calmen sin necesidad de más palabras. El silencio también crea un valioso espacio para la reflexión. No es solo una pausa temporal, sino una invitación a repensar las propias palabras y acciones. En muchas situaciones, el silencio no significa ignorar o renunciar a expresarse, sino dar a la otra persona la oportunidad de revisar su comportamiento y reconocer los errores cometidos. Este espacio de reflexión puede convertir un momento tenso en una oportunidad de crecimiento, tanto para ti como para los que te rodean. El silencio puede ser una solución muy eficaz para afrontar los problemas, sobre todo en contextos difíciles. En primer lugar, el silencio ayuda a evitar malentendidos. Las palabras, fácilmente malinterpretadas, pueden complicar aún más la situación. Por el contrario, permanecer en silencio da tiempo a todos los participantes para reflexionar y analizar la situación con mayor calma y claridad. Optar por guardar silencio en situaciones de conflicto refleja una profunda madurez y respeto por los propios pensamientos y sentimientos. Este comportamiento no solo preserva tu integridad, sino que también demuestra una conciencia emocional que ayuda a mantener tu posición sin comprometer tu dignidad.
Por último, pero no por ello menos importante, el silencio es una herramienta útil para reducir el riesgo de escalada. Hablar de forma impulsiva puede alimentar la discusión y agravar el conflicto. El silencio, por el contrario, proporciona un espacio para que las tensiones se enfríen, dando tiempo a que la situación se estabilice y disminuyendo la posibilidad de nuevos enfrentamientos acalorados. De este modo, el silencio no solo contribuye a una resolución más pacífica, sino que también fomenta una comunicación más reflexiva y constructiva. Aquí tienes 10 consejos que queremos darte sobre cómo mantener la calma en las peores situaciones. 1. Respira conscientemente. Céntrate en tu respiración para reducir la ansiedad. Concentrarse en cada inhalación y exhalación le ayudará a recuperar el control. Incluso unas pocas respiraciones profundas pueden marcar una gran diferencia a la hora de mantener la calma. 2. Ralentiza tus movimientos. Un cuerpo tranquilo ayuda a mantener la mente en calma. Evite los movimientos bruscos que pueden aumentar la tensión. Moverse lenta y deliberadamente le ayudará a mantener el control de la situación. 3. Céntrate en las soluciones, no en el problema. En lugar de centrarte en lo que ha ido mal, busca una forma de solucionarlo. Esta mentalidad orientada a las soluciones reduce la tensión y promueve una respuesta más constructiva. Pensar en posibles soluciones te mantiene centrado y proactivo. 4. Cambia de perspectiva. Mira el problema desde otro punto de vista para entenderlo mejor. A veces, un simple cambio de ángulo puede revelar nuevas oportunidades de resolución. Cambiar de perspectiva te ayudará a evitar el pensamiento estancado y a encontrar enfoques alternativos. 5. Retírate temporalmente. Si es necesario, retírate físicamente de la situación para recuperar la calma. Tomarse un breve descanso puede despejar la mente y reducir la intensidad emocional. Volver a la situación tras un momento de distanciamiento suele conducir a una mayor claridad. 6. No tomes decisiones precipitadas. El silencio te da tiempo para considerar bien todos los aspectos antes de actuar. Las prisas pueden conducir a errores y arrepentimientos, mientras que tomarse tiempo para reflexionar garantiza decisiones más informadas y meditadas. Este enfoque reduce el riesgo de acciones impulsivas. 7. Evite el contacto visual inmediato. En los momentos de enfado, desvíe la mirada para no agravar la tensión. El contacto visual intenso puede exacerbar el conflicto. Apartar la mirada puede ayudar a mantener una comunicación menos conflictiva. Este gesto puede calmar el ambiente y evitar la escalada. 8. Piensa en lo que puedes aprender. Toda situación difícil trae consigo una lección. El silencio te permite descubrirla. Dedicar tiempo a reflexionar sobre las lecciones aprendidas puede convertir una experiencia negativa en una oportunidad de crecimiento y mejora personal. 9. Busca el lado positivo. Incluso en las peores situaciones hay un lado positivo. Encontrarlo te ayudará a mantener la calma. Centrarse en los aspectos positivos, por pequeños que sean, puede mejorar tu estado de ánimo y facilitar una respuesta más calmada y constructiva. 10. Confía en el tiempo. A menudo, las emociones intensas se calman con el tiempo. El silencio permite que este proceso tenga lugar. Darse tiempo para procesar las emociones puede ayudarle a reaccionar de forma más equilibrada y menos impulsiva. Baste decir que la historia está llena de ejemplos de personas que han utilizado el silencio como arma para superar retos. He aquí algunos que seguramente conoce. Mahatma Gandhi. Uno de los mayores líderes de la no violencia, Gandhi creía profundamente en el poder del silencio. Durante sus campañas, utilizó el silencio para demostrar su descontento con la opresión sin recurrir a las palabras ni a la violencia. Buda. La filosofía budista enseña que el silencio puede conducir a la sabiduría. Buda a menudo guardaba silencio cuando se enfrentaba a preguntas difíciles, dejando que sus seguidores encontraran la respuesta por sí mismos. Nelson Mandela. Durante su encarcelamiento de 27 años, Mandela aprendió el poder del silencio. Aunque estaba privado de su voz física, su silencio se convirtió en una poderosa forma de resistencia. Isabel I de Inglaterra. Cuando se vio presionada por sus consejeros para casarse y asegurarse un heredero, Isabel utilizó el silencio para ganar tiempo y consolidar su poder sin comprometerse a sí misma. ¿Has pensado alguna vez que hablar más podría resolver tus problemas?
¿Qué pasaría si, en cambio, intentaras permanecer en silencio? Piensa en una situación difícil que hayas vivido recientemente. Imagina qué habría pasado si hubieras permanecido en silencio en lugar de responder inmediatamente. ¿Cómo habría cambiado el resultado de la discusión? Tal vez habrías evitado un conflicto innecesario o encontrado una solución más pacífica. ¿Estás preparado para descubrir cómo el silencio puede ser tu arma secreta para manejar situaciones estresantes y conflictivas? El silencio es una herramienta infravalorada pero muy poderosa. Puede ayudarte a resolver situaciones complejas, evitar conflictos y tomar decisiones más meditadas. Recuerda que no siempre es necesario responder inmediatamente a todo lo que te rodea. Tómate tu tiempo para reflexionar. Evalúa cada palabra antes de decirla. Y verás que la mayoría de los problemas pueden resolverse con un enfoque adecuado del silencio. Gracias por ver este vídeo. Si crees que el silencio realmente puede resolver muchos problemas, deja un like y comparte este vídeo con alguien que pueda necesitarlo. Suscríbete a nuestro canal para recibir más valor. Nos vemos en el próximo vídeo.